Buenas chicos, ya estamos aquí, último día de la arranque, mañana cambian ya los combos. Y nada, vamos a seguir echando aquí una GT3 que me han invitado Rubén y esta gente, Jota y Mom y Tarkian que están por aquí, vamos a conectarnos con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Alfredo, ¿qué dices tío? Pidiendo aquí que de comprar el Lego Worlds este nuevo y está enganchada como si fuera eso, vamos. Como si fuera hecho, pero vamos, droga de la buena, ¿sabes? Madre mía. Pero bueno, estoy creando al Grace del futuro. Cariño, el día de mañana quiero un Porsche por lo menos, ¿eh? Sí. Con un GT3 no vale, ¿eh? Tampoco. Pues bueno, va. Nos vemos, chicos. Si puedo, luego puedo conectar y si no, pues... Guay, Alfredo. Pues nada, pues aquí a compartir el directito con vosotros. A ver, bueno, yo voy a salir a pista, si alguien sale... Estamos en pista. Vale. Voy a pasar por box ahora, prepárate. Yo te aviso cuando lleve 4 o 5 curvas, para que me pilles después. Está Roberto Gil también por aquí, ¿no? Espérate, le voy a decir que se venga para acá.
desaparecer todo del juego, tío. Se lo tengo costo. Madre mía. ¿Qué quién hay por aquí? Estamos los de siempre, el Pinto, el Iguana, la... Los de siempre, para perder ratito. El Sal... Bueno, vamos a rodar un poco, que no vamos a entrar a Quali muy fríos. Mira, Rubén Arteaga viene por ahí. Vamos a dejarlo pasar. Ahí tenemos al colega, al Rubén Arteaga. Está aquí también conectado con nosotros por voz. Y a ver cómo lo lleva. Llevamos el mismo coche, diferente skin. Hostia, pues es verdad. Espérate. A ver. Buah, se ha quedado pillado. Buah. A ver, es verdad que no se escucha el juego. Sí. Bueno, luego os veo, chavales, que voy a pintar unas cosillas ahí. Bueno. Ok, venga, tío. Venga, chao, chao. Rulos Blue dice: hola, buenas tardes a todos. Buenas, tío, ¿qué dice? Ha pasado algo. Nada, que no en se el escuchaba bandera amarilla. El audio del escritorio. El audio del escritorio del juego. Ahora ya sí se escucha. Digo yo. Venga, vamos a salir. A ver, a qué me encuentro por aquí. Tal que viene por ahí, 11 segundos. Va, quedan 40 segundos ya. Conchucero dice: sí, ya está. Que me dejan a mí solo aquí con los... frente al peligro. Oye, ¿hay muy poco soft o qué me lo parece a mí? Sí, hay poquito soft. Y ¿que hay poco y o no mucho? No estamos mucha gente tampoco, ¿no? A ver, por aquí rápido va Sal. Lleva con el Callaway también igual que nosotros. Bueno, los cuatro primeros tiempos. La sesión ya ha finalizado. Puesto 20. Toma. ¿Quién es Martínez? M. Martínez. Ese es Lolo. Oh, ok. Lolito. Estaba aquí conectado, ¿no? ¿O no? Sí, es del equipo. Ya, pero ahora mismo no estaba conectado, ¿no? No, ahora mismo no. Vale. Pero es que el primero va con el Chevy, pero con el ADAC. Y os mete los pelos para adentro a los tres. A ver, el ADAC, el mismo coche, ¿no? Cambia la skin, ¿no? Bueno, la skin es la que lleva Roberto Gil, yeah, y Rubén. Se supone que es el mismo coche, pero no van igual. Ajá. Joder, qué curioso. Ha hecho un tiempazo, 26.5.
¿Quién? Martínez, Lulo. Aquí en el Discord, ¿cómo se llama? Se llama Lolo. Lolo, vale, es que yo tengo un lío aquí. Catapunchimpun. Con tu gente. Dice, que no veas, tío. ¿Cómo que no van igual? Eso digo yo, ¿cómo que no van igual? ¿Que van mejor los de los ADAC o qué? Pues no sé. Depende, el Mercedes, por ejemplo, no va mejor. Creo sí, que hay que probarlo, ¿no? Que vale, vale. Bueno, venga, vamos al lío. Oye, a ver, Catapuchimpun, me tienes que decir tu nombre. Yo no te puedo llamar, está llamando Catapuchimpun, no, ni ojo, ni nada de eso, tío. Que ayer echamos muy buena carrera y molaría que si puedes mañana en la pachanga que te venga y te apuntes también. Bueno, te apuntes, te unas. Yo, la verdad es que ayer, carrerón, lo NSU. Yo me pensaba que tú ibas levantando el pie o algo, pero si me dices que no, tuvimos una carrera muy limpia y me gusta correr con gente así, tío. Según el bot, hay 1692 de rating en sala. Catapunchimpun. Dice. Ah, solo tengo solo el starter. Vale, ok. Vale. Catapunchimpun. Nada, pues a ver si nos encontramos más en pista. Me vas rápido y se puede aprender de ti, tío. Y ayer me demostraste que sabes ir rápido. Luego otra cosa que en alguna carrera pase lo que pase, pero que sabes ir rápido. Y va rápido y limpio. Estuvo guay. Se me quedó buen recuerdo de la carrerita con los NSU, tío. Independientemente si me hubieras pasado o no, yo ya te digo, yo ayer estaba todo el rato defendiendo el interior porque me pensaba que tú venías más fuerte. Digo, bueno, pues cuando me tenga que pasar, pues que me pase, porque te veía más fuerte en recta. Es al engranar las marchas, tío. Catapunchimpun. Al engranar las marchas se nota mucho el manual. El toque que tuve en Suzuka con tu amigo Rubén fue por su culpa, por cierto. Ah, pues ahora se lo digo. De todas formas, los incidentes, yo muchas veces desde el cockpit, en directo se ve de una manera y luego en el replay hay que estudiarlo, a ver si estaba ahí en paralelo en desde el punto de frenada. Yo me fijo mucho en eso. ¿Sabes? Y que muchas veces tenemos impresiones diferentes. Hoy, yo muchas veces digo, hostia, manda. Y luego lo miro y a lo mejor ha sido lance de carrera, ¿sabes? Que tampoco. O incluso he dado yo, ¿sabes? Que. Catapunchimpun. Dice. Si eso es verdad. Pero que bueno, que siempre está bien meterle caña a Rubén. Ahora se lo digo. Mira, 26.2 es la primera vuelta cronometrada que damos. Muy buen tiempo, vamos a intentar mejorarlo, aunque va a ser difícil. Vale, con razón no te veo yo aquí nunca en GT3 y todo eso. Pues Catapunchimpun, dime tu nombre para llamarte por. Y en Railroad yo creo que te debería de poner tu nombre también. O inventarte un nombre más serio, tío, porque al final te van a tomar por cachondeo, no sé. Que a ver, que es un juego y todo eso, pero bueno, que. Ahí parece que vamos mejorando un poquito. Mira, Rubén Artigas ha hecho un tiempazo también. La cagada en la última curva la he cagado total. Pero que tenemos que bajar el tiempo. 26.3 está bastante bien, pero 26.2 hecho. Una décima del mejor tiempo que has hecho. Has ido rápido en los sectores 1 y 2. Estás perdiendo 2 décimas de tu mejor tiempo en el tercer sector. Bueno, no me está gustando nada. ¿Cuánto soft te pone a ti, Fran? Es que en quali se vuelve eso un poco loco. Hay gente que bueno, te pone 1.9, digo, esto tiene que estar mal, tío. No, a mí Bauer me ha puesto aquí en el SAC que hay 1692 de rating en la sala.
Él lo mira ahí en el Discord. Pone un comando sí. Y lo mira. A ver, está Tanai... bajito, ¿no? Sí, está bajo. Tenemos a Rubén ahí en la sala, en primera posición, y si pudiéramos conseguir arrebatarle esa primera posición, meteríamos un coche, o sea, meteríamos a Rubén entre ellos, entre Sal y yo, que siempre es bastante bueno meter a algún colega ahí en medio. Más que nada para protegerse y no tener tantos incidentes como hemos tenido en alguna otra carrera. Ahí he perdido, ahí he derrapado muchísimo. Puta madre. Ahí también. Pero bueno, venimos prácticamente en el mismo tiempo, a ver si mejoramos algo. Dice, pa' que los incidentes los tenga Rubén, jajaja. Por supuesto. El escudo... En el culo no viene nada mal, ¿sabes? Oh, Sal ha mejorado al 26-0. Timpazo, Mira, ahí podríamos mejorar un poco. Bueno, vamos a concentrarnos, que queda último intento y vamos a mejorar el tiempo. ¿Y corredores? ¿Qué pasa? Madre mía, qué nivelazo de aquí. Coge todos los SOF individuales y calcula la media, no sé qué es lo que hace el Oter HV. Ya, el Rotor Hood. No sé lo que hace. Bueno, se equivoca más que. Es verdad. Buah, qué mal, tío. Bueno, me venimos mejorando un poquito a ver. Pudiéramos. Mira, Roberto Gil está ahí también muy pegado. Nada. Puta madre, la última chica, tío. Nada, estamos mejorando un poco, pero nada, nada. La última vuelta es de 1.26.2. Oh, vaya tiempazo habéis hecho, ¿no? 2, los he hecho rápido. Tanto Roberto sí, no. Como dime, como dime, dime qué tal deja la cartera. Madera cuál, el tercero. Arteaga sí que ha hecho un bueno, ha bajado. No, que está ahí por delante de ti. Guay, el Sal, un 26-0. Bueno, vamos al lío. Venga. A ver. Suerte. ¿Cuántos litros son? 28. Yo con el Callaway pongo 28, sí. Bueno, pues esta vez en la salida no tenemos aquí ningún Audi, ningún McLaren, ningún Porsche cerca que nos pueda quitar la posición. En salida. Detrás te permite un Mercedes, o sea que. Bueno, los Mercedes no sé cómo saldrán. Bueno, Machuca, tú te encargas de dar el primer golpe al Sal, este. Sí, sí, luego sí. Te pegará Teaga y luego yo. Y así entre los tres, entre hago... golpes de cada uno. hago mi frenada estrella. Eso es. Pero acordaros del orden, ¿eh? No, no os equivoquéis. 15 minutos. Venga, permanece concentrado. Vamos, vamos, vamos. La mierda de salida. Llevo los Mercedes pegados,
hostia, me han dado. Me cago en la madre que os parió. Hostia, tío. A ver, todo limpio. Mira que la gente da asco, tío. Sector 1 con bandera verde. Alzar como salía, ¿no, tío? Sí, sí, tío. Bueno, tenemos detrás a Rubén Artiaga, que va fuerte, y a Sal, a ver si tenemos cojones de acercarnos un poquito. Que va muy, muy fuerte el colega con el Callaway. Pues esa curva la estoy haciendo como el culo, tío. Bueno, pues Sal se nos está despegando. ¿Llevas el ala default? No, el 5 de ala. Pero en este circuito yo creo que es mejor llevar más ala que... Quizás mejor al 7, como lo trae por default. No hay recta aquí para pillar velocidad punta, para no, yo no meto ni la sexta, meto, creo. Aquí hay que subirla, por eso el salt 6 mejor de los ángulos. Sí, yo creo que sí. Aquí es mejor subirla, pero el Callaway no me mola subirla mucho porque tengo su viraje. Y me gusta que me haga esto mismo. Wow, ahora me está llamando no sé qué. Bueno, pues no voy a poder cogérselo, está claro. No sé ni quién será. Bauerman. Dice. El Diurk. Pues seguramente será Diurk. No sé. El escrito que se viene era para acá. Al canal de voz. Venga, que venimos haciendo buen tiempo. Y yo creo que nos estamos acercando alguna decimita a Sal. Había tenido algún problema, creo. Y a Rubén parece que la estamos dejando un poco atrás también. Decimita, decimita. Hijos de puta, son estos últimos, tío. Una mierda de gente, tío. Esperas adelantarlos limpiamente y a la siguiente dive bomb de ellos, hijos de puta. Sí, esta curva yo creo que se nota un poco el ala. Yo llevo siempre poca ala. No sé por qué. A ver, sí lo sé. Es para defenderme de los rebufos. Y cuando yo tenga rebufo también puedo adelantar con más facilidad, ¿sabes? Pero sí que es verdad que en este circuito yo he notado que creo que va mejor con más ala. De hecho, lo probé el ala al 3.
y no me salía el tiempo. Iba cómodo, no voy mal, con poca ala, pero no me salía el tiempo. Mira, 26-0, 96 hemos hecho. 26-0 hemos hecho la vuelta de antes. Dice, igual por eso también sales tan mal por usar tan poca ala. Sí, puede ser. Ya lo he puta. Sí, aquí estas carreras ya tenemos el mismo nivel, Rubén, Sal y yo. Aquí se trata ya de... ¿Qué hijo de puta? De no tener fallo. Más que nada, eso. En cuanto tenga un fallo, lo paso. En cuanto yo tenga un fallo, me pasa el Rubén. Mira, ahí se salió un poco. Ya me pongo nervioso. Claro. Catapunchinpu. Dice. Este que se va quejando el todo el ratio, ¿quién es? Roberto Gil. Atento. La verdad que no se suele quejar, pero se ve que está pillando tráfico y... Y cuando pillas tráfico, la verdad es que... Es una mierda, tío. Buah, yo voy al límite, yo no sé el sal este cómo irá, pero... Bauerman. Dice. Va teniendo algún fallo, Roberto, que ha caído a las cloacas de la carrera, jaja. Venga, ahí tenemos un doblado. Esperemos que se quite bien. Y ahora estamos a medio segundito. Tenemos un segundo a Rubén Artiaga. Mal sitio para pillar el doblado. Aprovecha, Rubén. Bauerman. Dice. Lol. Qué putada, Roberto. Qué putada. Hostia puta. A mí me la ha hecho también, porque cuando se ha salido Roberto me lo he encontrado yo. Dice. A este no se la devuelves, jaja. A este no se la devuelvo, la verdad que no, porque viene por detrás Rubén y nos va a pasar. A ver, con Robert Witcher Muller no era porque fuera desarrollado, ni mucho menos. Básicamente porque yo tenía mucha distancia con respecto al de atrás. Entonces, si yo dejo pasar a Sal, me va a querer meter el coche Rubén también. Que es lo lógico, vamos. Sí, al final también te condiciona. Sabes que es un desarrollador, o sabes que es colega, o... Por eso digo yo que... Las carreras de comunidad es muy importante eso, el conocerse, el saber que se puede reportar, ¿sabes? Que lo que haga en pista no se va a quedar ahí, sino luego se puede revisar. Gran Machuca, administrador de Race Rules Spain con un máster en peloteo. Debería dejarlo pasar, venga, así vamos a hacer una cosa. Si llega a ponerse en el culo, bueno, lo tengo bastante pegado. No cometas errores y mantén. Pero si llega a mostrarme el coche, lo que sea, lo dejamos pasar. E intentamos. Es que tiene que ser. Es bastante delicado lo que quiero hacer. Va, bueno. Tiene que ser bastante. No, no, que se le ocurre, jaja. No, tiene que llegar, sí. Tiene que llegar, sí. No, yo no voy a levantar pie para que lo Rubén me pase, ¿sabes? Que aquí somos colegas, pero nos conocemos ya. Entonces, bueno, si pudiera despegarse un poco de Rubén y se me acerca a mí, primer sector, tenemos que dejarlo pasar. Dicho está. A ver, es que con Robert se dieron una circunstancia, pues que él iba primero y se vio muy clara la maniobra. En verdad fue igual que un doblado que le jodió la carrera. Y yo por detrás no traía a nadie, ¿sabes? Si yo por detrás llego a traer a un Rubén, bueno, pues... aquí es casi imposible, ¿eh? Sí, es muy difícil. Bandera amarilla en el sector. Además es que... Conclusión, en verdad fue igual. En el primer sector. No, no, yo lo he dicho. Yo si se despega y Rubén ya no está al acecho... A ver, es que... Fijaros lo que me acaba de decir Rubén, que está en batalla con él, que está intentando adelantarle, o sea que lo tiene a tres décimas.
Entonces, en esa situación, ¿cómo me meto yo ahí en medio? Le jodo vivo a Rubén también, el ritmo que está teniendo y la concentración. Con Robert se dieron unas circunstancias que ahora mismo no están. Si este se consigue. Va a empezar poner a aquí, ya, A ver. Ahora parece que se ha despegado un poco, ¿no? Ahora parece que se ha despegado. Ahora está más cerca Sal, está más cerca de mí que de Rubén. Pues ahora quizás pues podría hacer esa maniobra. A mí me gustaría hacerla en la última vuelta, ¿no? No te fíes. Claro, claro, es que Rubén está ahí, ahora lo tiene a tres décimas. Es que no te puedes fiar. Espérate, vamos a esperarnos a la última vuelta. Que vamos. Es que con Robert Wiesenmüller, si hubiera tenido a Rubén así de pegado, no sé si me lo hubiera planteado el dejarle pasar, ¿sabes? A este me estoy planteando dejarle pasar porque lo hice con Robert y parece que tal, ¿no? Entonces vamos a esperarnos a que sea la situación clara. Hay un momento que parece que estaba más cerca que yo, o sea, de mí que de Rubén. Y no sé si lo podríamos haber intentado. Pero prefiero hacerlo en la última vuelta. Quedan dos vueltas ya. O tres. Se tira ya de cuello. Ya se está poniendo nervioso porque si no te ataca, la ataco yo. Claro. Es que ahora mismo estamos en batalla y lo dejas pasar, eso. Si dejo pasar a Sal, voy a perder dos posiciones, no una. O sea, mejor concentrarme, intentar irme. Y luego ya, si cambia la historia y atrás, se puede pensar lo que queráis, pero. Ahora mismo no, tío. Claro, es que si no me ataca a Sal. Rubén le vamos a intentar meter coche, ¿me entiendes? ¿Qué? Ahí he perdido un poquito. Bauerman. 2 minutos para terminar. Yo lo haría al cruzar la meta de la última vuelta si es que lo quieres hacer. Sí, sí, ahí. Bueno, es que si vamos pegados. Tampoco, porque es difícil de calcular, pero sí, yo había pensado en la última vuelta, sobre todo. La última vuelta, dejarlo pasar. Bandera amarilla en el primer sector. Atento. Esta es última vuelta, no, esta no es última vuelta, quedan dos todavía. Claro, es que fijaros, sí, imaginaros que yo lo dejo pasar y me encuentro un doblado, me encuentro y me pasa lo mismo que él. Vamos a dejarlo pasar en la última vuelta y ya está. Bandera amarilla en el primer sector. Es que Rubén lo tiene súper pegado, tío. Primer sector con bandera verde. Yo también lo tengo bastante pegado. Estamos rodando los tres ahora mismo en el mismo tiempo. Última vuelta y parece que Rubén se ha descolgado un poco, ¿o qué? Sí, ahora sí se ha descolgado. Venga, pues en la última curva o por ahí lo vamos a dejar pasar. En la línea de meta.
a que vea claramente que, Bauer, que hubiéramos ganado nosotros. Dice, ahora que se te lleve puesto en la frenada. Se te acaba la gasolina. Cataplunchinpun. No creo que dice, se me tire, ¿no? Es míralo, importante llevarse míralo bien contra los rivales habituales. Míralo. Se me ha tirado. Y cuatro incidentes por eso. Nada, pues ya está. Pues está claro, ¿no? Lleva a Rubén justo pegado detrás. Guarro, es un guarro, colega. Pues lo iba a dejar pasar, ¿sabes? Lo iba a dejar pasar porque se ha comido un doblado. Y el otro día con Robert Wiesenmüller le pasó lo mismo, lo dejé pasar. Y me estaban diciendo a la gente del chat, oye, que no sé qué, esto lo otro. Y lo iba a dejar pasar, pero después de hacerme ese intento de dive bomb desde 50 metros, que lo tenía a medio segundo. O sea, yo me he puesto en su paralelo y me ha querido echar. O sea, que fíjate. Puto ¿qué, guarro. ¿Qué pone? Godfucker by... ¿Qué? Yo, sí, yo no he tenido culpa de nada, pero sí, vamos a ver si... Pues lo iba a dejar pasar, pero... No, porque tampoco... También estabas tú muy pegado. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo ahí en medio? Que no, que no, que no. Pues fijaros lo que son las cosas. Lo que ha pasado al final. No hemos comido cuatro incidentes. Dice, guarro no es lo que pasa, es que estaba mosqueado por lo del doblado. Ya, pero... A ver... Tú imagínate que no me hace eso. Pues lo hubiera pasado. A ver, los mosqueos son, son momentos que no tienen inteligencia, que no estás pensando bien. O sea, ya, en la chicane, después de la chicane, me he puesto en paralelo con él y en vez de respetarme la línea, ha empezado a girarse. Sí, ¿no? Para no, pues pa no dejar. Además, ha escrito ahí como que, no sé, digo, chacho, ¿qué dices? O sea, me he tirado toda la garra detrás del sitio, Carlos. Que estaba jodido por el morro en cualquier lado. Estaba jodido, claro, pero si eso es lo que pasa, que lo que ha dicho Roberto, dice, llevo media hora aquí intentando adelantar a alguien limpiamente y lo adelanto y luego a la primera de cambio me hace un daipo. Claro. Y gente, macho, que no... O sea, yo prefiero una lucha bonita, tío, vale, que me quitan la posición, pues me la has quitado, oye, si te la has currado, a ver, tus huevos. ¿Sabes qué ha pasado? Pero... El doblado la jodí, entonces... Que le den por culo, pero es su culpa, claro, tío. Claro, pero yo qué sé. Yo ya te digo que yo estaba diciendo que en la última vuelta, si estaba despegado de ti, porque tampoco me voy a meter yo ahí en medio para joderte a ti el ritmo que lleva. Si estaba despegado de ti, pues lo dejo pasar y que gane la posición y ya está, y no pasa nada. Pero claro, se me ha tirado ahí desde Pekín, pues no. Además, iba a terminar con cero incidentes, tío. Sí, ya, cuando ha pasado lo del doblado, cuando ha pasado lo del doblado, yo he soltado el pie. O sea, no he querido meterle. Sí, de sí, hecho, sí. De hecho, si hubiera querido meterle, él se había cerrado a mi sitio. O sea, es guarrete, ¿sabes? No es, a ver, yo en esa situación. 100%. Dice. Casi te hace un machuca. Hostia, casi me hace un machuca, perdón. Oye, yo en esas situaciones, con el doblado, yo no levanto. ¿Por qué? Porque yo no sé si el tío se va a ir contra el muro o va a seguir en pista. A seguir en pista, vale. Pues lo que iba a hacer era eso. Luego, un poco más adelante, Atrapobis, si tú no estás pegado, pues dice, lo dejo pasar, pero ya está. Oh, un machuca. Carles, ¿qué tal? Aquí estamos, debatiendo la... A esto les pica demasiado, tío. No pasa, no saben tener una lucha decente. Y va rápido, el colega. Porque sí, ha hecho sí, 20, sí, va rápido. 26-1, sí, tú has hecho 26-3, la mejor vuelta. Y 26-0 yo. Sí, íbamos de puta madre. Íbamos los tres rodando en los mismos tiempos. Pegado, lo mismo podía haber quedado tú primero, que Sal, que yo. Íbamos pegados. Lo que pasa es que yo he dicho, bueno, paso, prefiero meterme una carrerita tranqui. Que le he podido meter el coche, te puedo decir, 15 veces. Oye, meterle, que a mí pero, no me, pero a malas maneras. Que a mí no me, no me quema el pie del gas. Dice, si me tiro una carrera detrás de alguien. El comentario era por el incidente digo, que ha tenido con el del Mustang. A mí me mola tirarme una carrera detrás de alguien. Claro. Y yo sé que lo que tú has dicho, dices que es chungo de adelantar en este circuito, es verdad. Y con, el mismo, con el mismo ritmo, ¿qué? Y a ese nivel, que ya va al límite del coche y de la pista, pues es muy difícil. Entonces, claro, muy bonito también tirarse detrás de alguien. Mira, y mejor tirarse detrás de alguien y controlar eso, cada frenada claro, no le estás dando. Claro, no le estás, claro, claro, ¿sabes? Por eso te digo que, no, que, por no, eso que te otra gente que le he podido meter el coche a 20 veces. Claro, claro, es que otra gente embargo, le quema el pedazo del pie del gas y te quiere meter en cada. Digo, chacho, pues no estás viendo que estamos rodando igual. Incluso estoy tirando de ti o estamos rodando ahí que está siendo bonita. Una batalla, aunque no haya intercambio de posición, es batalla también, ¿sabes? Claro, claro, claro. Por eso te digo que es que al final, ¿qué dices? Dice, bueno, le he podido meter el coche, yo qué sé, 10, 15 veces. ¿Pero de qué manera? ¿Sabes? ¿De qué manera se la podía haber metido? Yo te digo que le podía haber metido el coche en la chicane o en la primera curva
de malas maneras. Podía haber metido el coche de malas maneras, podía haberme la jugado, haberle hecho un dive boom, a lo mejor me había salido bien o no, quién sabe. Pero paso de tonterías. Prefiero tener una lucha bonita como la que hemos tenido y ya está. Sin más. ¿Para qué le voy a joder la carrera a él? Si a lo mejor le jodo la carrera a él y a ti. Yo a ti, porque te he adelantado en la primera vuelta porque he tenido suerte de salir mejor, pero yo ya sé que tengo una carrera detrás tuya que está guapísima también. Pero otro te había cerrado hacia la hierba. Claro, si es que es el rollo que luego, claro, sí, pero lo bonito es tener la carrera, casi la carrera que hemos tenido, porque al final yo lo estaba hablando y digo, aquí si no tiene nadie un fallo, no adelantamos. Claro. ¿Y qué ha pasado? Yo lo adelanto porque el único adelantamiento que yo lo he hecho porque ha tenido un fallo, un problema ahí con el doblado. Si no, nos tiramos desde que con salimos. La carrera detrás, claro. Pero ¿qué es eso? La salida, por ejemplo, a mí me la han hecho, ¿eh? El otro día me lo hicieron. Sales, te quedas por el exterior y siguen acelerando como si no hubiera nadie. ¿Qué pasa? Te echan a la hierba. Y no es así. O sea, respeta tu sitio. Si sabes que hay uno al lado, coño, quédate por el interior. Le dejas su sitio y punto. Te has adelantado. Has perdido una posición. ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha pasado algo? No sé. No, pues ya está. Tarkin, ¿tú cómo has terminado, Tarkin? Yo he terminado octavo. Ah, pues bien, ¿no? Pero yo es que me he visto involucrado en el accidente de Gil. Qué pesa, os queréis correr en algún sitio. Me he visto afectado ahí. Porque Gil al irse me ha sacado de... Sí, que dice Carles que somos unos pesados, que nos pongamos a correr donde sea. Vamos a perder Rati. Bah, aquí en los Nisu. Los Nisu, puta madre, ¿sabes? Porque le llamamos así, pero que. Tío, yo cogí la manía de estos cabrones. Me voy a quedar con todas las ganas de hacer una carrera. Ya mañana cambiar las ramas. Acrapovis. De hacer una carrera aquí en Noslike con los DTM92. Nisu Titis. Y ya me he ido para atrás. He adelantado unos cuantos, pero ya me he quedado octavo. Ya los que iban delante era el grupo del Lobo. No, octavo estaba de puta madre. Y eso ya no podía engancharme. No habría mucho. A ver, no habría mucho soft, pero los que estábamos delante, para pillarnos, es chungo. Yo cuando la anda Gil que ha trompeado, pues se ha venido para mí. Y entonces yo intenté activarlo, pero hacia donde yo iba, su coche venía todavía. Ayer pasé yo en GT4 toda la carrera. Y cuanto más intentaba activarlo, más encima lo tenía. Y en la última vuelta se fueron los tres primeros solos y gané. Y al final he perdido unas posiciones, pues ya ves, he perdido la carrera. Bueno, estaba posicionado también. A lo mejor podría haber luchado en el grupo ese, no lo sé. Claro, lo que estamos hablando, ¿no? De Rulos. No, que bueno, hay que mantenerse en pista, tío. Y, sea resistencia o no, yo siempre lo digo, que de nada vale una vuelta rápida. Una vuelta rápida en carrera no te vale de nada si no terminas la carrera. Si te vas luego contra el muro. Lo interesante es ser regular. Octavo con estas bestias está de lujo. Sí. Claro, Tarkian ha hecho lo que ha podido. Se ha encontrado también tráfico. Es que, mira, ya no habéis visto. La chucha se va muy fuerte el cabrón, ¿eh? Joder. La velocidad en el pit es de 60 kilómetros. La chucha está muy fuerte el cabrón, ¿eh? Joder, es como la tiza. Venga, vamos. Vamos, Rubén. Venga. Espera, que me estoy poniendo. Están poniendo el casco y el cinturón. Cambian H para ganarte. Necesitas calentar los frenos. Oye, a ver, una cosa. Yo puedo. A ver, espérate. Yo me puedo poner el cambio ese manual con las levas. No. ¿Cómo que no? Puedes poner. Sí, bueno, puedes ponerlo manual. Sí, eso sí. Eso sí, puedes ponerlo manual, pero no habilitar el esquema en H. Catapun chimpun. Dice. No se puede. No se puede. A ver, eso dónde está. En transmisión manual. A ver qué pasa si lo pongo así. Ah, que tengo que meter, claro. Catapun chimpun. Dice. Sí, lo llevo con las levas, me digo. ¿No qué? No cambia, sí cambia. Están aproximándose por detrás. Bandera azul. Pero no tengo yo pillado el rollo
al embrague, tío. Ah, para pa descender sí. Mayonesa Evo. Ah, pues sí cambia, ¿eh? Dice. Pon manual más autoclub para no pulsar el embrague. Sí, pero ese, eso es como... Dice. Como lo llevo siempre. De que esto explota. Sí, sí, lo voy a quitar. Dos minutos para sí, finalizar. Así es como lo llevo siempre, manual y autoclub. Si no te cambias solo, ¿no? Automático, ¿qué es? No sé. Ah, bueno, transmisión automática. Que no tienes que pisar... Bueno, así es como lo llevo siempre, creo. Sí, claro. Vale. Va, el otro día hicimos buena carrera. Catapum, si... Dime tu nombre, tío, de verdad, para llamarte de alguna manera. Si no, te voy a llamar Pepe o Pedro o yo qué sé. Que... Métete, queda un minuto y medio. Aquí sí puedes correr tú. Este es contenido del Starter Pack. Bauerman. Dice. Porque a veces el bot suena como si se hubiese bebido toda la cazalla que ha encontrado. Hay cosas que las lee en inglés. Tú pones sale y dice sail o algo así, no sé cómo. El otro día no sé qué pasó. Mira, Catapongo, yo aquí lo que hacía el otro día. Mayonesa era... Evo. Mayonesa Evo, tío, por favor. El que bot va fumado de espíritu. Es que os ponéis unos nombres, colega, que flipa. ¿Qué digo? Catapum. O Pedro o Pepe. El otro día lo que hacía era comerme la salchicha. El mío va acorde a mi registro cerebral. que eso, lo que hacía era... Había, a ver, hay salchicha. Hay salchichas de esta, esta no, porque si no te deja la transmisión ahí. La transmisión, la suspensión. Yo me como las dos primeras. Sí, las dos primeras... No, yo las dos primeras no me las como. Yo ahora te lo enseño, mira. Buah, yo lo que es que no sé cómo no bloqueas con este coche, tío. A ver. Mira, esta te la puedes comer si lo pasas por... Sector 1 con bandera verde. La pasas así, yo creo que acortas bastante y no te sale off track. Y esta es súper importante comerse. La última. Puesto 1. Y por ahí en medio hay otras cuantas que... La curva... 2, 3, la curva 2 o 3. Las dos primeras de derecha, si las pasas entre las ruedas, ganas 2 décimas y no hay peligro de romper. Sí, las dos primeras a derecha, eso sí. Vale, te había leído las dos primeras. Sí, las dos primeras a derecha, efectivamente. Yo esa intento pasarla, incluso si no consigues pasarlo y la pisas con una rueda, no te revienta la suspensión. O por lo menos yo levanto un poco y no te bandera no te amarilla, la atento. Bueno, como dice Rubén, aquí hemos venido a jugar. Menudos jarcas. Claro, tío, es que aquí acortan muchísimo, sí. Bueno, ahora me ha sacado ahora el off track, pero que normalmente no te lo saca, ya verás. A ver, no es fácil hacerlo, ¿eh? Si las pisas es peor. Bueno. Aquí yo no apuro tampoco las marchas. Este cochecillo le intento meter la marcha, sobre todo cuando llevo rebufo de alguien. Intento meter la marcha lo antes posible. Buah, menuda bloqueada. Nada, fatal. La primera curva es fatal. La primera, dos curvas, ¿no? Son dos, ¿verdad? Se hace como una. Aquí, esta. Horquilla de Andretti. Te la comes bien, ¿no? Como yo he hecho ahora. La pasa entre las dos ruedas, ganas tiempo, tío. Y esa yo creo que también, esa es suavita, esa no es muy alta. Nada, pues Catapum, yo el otro día todo el rato defendiendo aquí, por ejemplo, aquí va por el interior defendiéndote, porque digo, bueno, por lo que dure de primero, pues eso dura. De manera legal, no es la trazada perfecta, pero bueno. Echamos buena carrera ahí el otro día, hombre. Bauerman. Dice. ¿Roberto sigue o se ha ido a darle puñetazos a la pared? Pues Roberto creo que se ha ido a darle puñetazos a la pared, sí. Ahí es difícil. Ahí te tienes que comer bien el primer piano. Has bloqueado. Es bastante difícil esa curva. El izquierdo es el sacacorto. Buah, nada, aquí esta vuelta no creo que sea muy buena. Has clavado el freno delantero derecho en curva 10.
así, si tú la pasas así, ganas un poco más de tiempo, parece que traccionas mejor, no sé. A la caquita de tiempo que vamos a hacer. 44, bueno, hay que bajar al 43. Quiero recordar que era buen tiempo el 43, o sea que conseguí ese 43. Oh, aquí es que me abro muchísimo, tío. Pierdo mucho, mucho tiempo ahí. La pasa así, no te saca los tracks. Y no hemos mejorado nada de tiempo. 5 minutos para bueno. Finalizar. Y ahí hay que. Vale, vale. Está Zirair en pista. Ah, hostia, ¿está Zirair? Mira, Zirair Gurunjan está aquí en pista. 46-2, no es muy buen tiempo. Sí, Zirair no le está pegando mucho al arranque. Se ve que está bastante liado el pobre. Pero cada vez que puede, sí lo veo conectado. Algunas GT3 no hemos echado y. Y uf, en GT3 para pillarlo me cuesta muchísimo, Tiene ahí un plus de tiempo, tío. Tiene ahí un plus de velocidad, no sé cómo lo hace. Joder, vaya mierda de curva, Bauerman. Mira, ahí parece que estamos mejorando. Parece que ha creado una división ucraniana de balas team. Ah, sí, ¿o qué? ¿Está con balas? Vale, vale. Joder, pues el equipo de balas, yo no sé cuántos pilotos tendrán, pero por lo menos más de 100, también. Sin exagerar, Más de 100 sin exagerar. Venga, a ver si podemos bajar al 43. Yo creo que igual lo podemos conseguir. Si no la cagamos mucho en esta frenada y en la última curva, vamos a bajar 43. Hostia, otra vez. Este es el Diurka seguro, sí. Ahora lo escribo, tío. Me pareció el logo de balas en su perfil con los colores de la bandera ucraniana. Puede ser, que se me choca uno en la salida. Y está el tío por todo el circuito buscándome para echarme. Sí, esto es individual. ¿Eh? No, pero no está aquí. Bueno, la hemos cagado bien esa vez. Estoy en Brandhaft. Bueno, vamos a ver qué dice. Se me pone un Lotus a hacerme cosas raras y se sale. Y entonces se ve que me ha echado la culpa a mí. Y está buscándome por todo el circuito para echarme. Se pone en curvas estratégicas, a ver si me pilla. Oye, Tarkian, a ver si puedes ponerle a Diurka algo para que pueda entrar aquí al canal de voz. Tarkian, dime. Ahora cuando salga, a ver si le puedes poner a Diurka el rol para que pueda entrar aquí al canal de voz. Vale. Esto termina en 2 minutos. Bueno, el pobre chaval estaba intentando llamarme Diurka. Ya no va a poder entrar aquí, pero bueno. Ah, mira, Catapun ya ha mejorado 44-0. Muy bien. Yo creo que podríamos haber bajado al 43. Pero bueno, buen tiempo. 44-1 está bien. Otro, ¿qué tal? Ah, vale, que Tarkian no está aquí, coño, qué tonto. Va media partida por mí, ¿sabes? Que está en carrera, ¿no? Sí. Vale, vale. Se ve que el tío tenía amigos y están viniendo hasta los amigos a por mí. Madre mía, tío. Esto es para verlo, ¿eh? Eso es para grabarlo y subirlo en algún lado. Oye, ¿cuánta gente estamos? 29, está bien. Y lo peor es que el tío se ha salido solo. (Risa)
A ver, aquí. A mí con 13 litros me pone que llego, tío. ¿Para qué le vamos a meter 15? Anda, tócate los huevos. Yo estoy clasificando con el setup de favor. Catapunchimpun. Madre mía, con 20 dice, litros. Al Tarkian lo he visto hacer algunas maniobras que tela. ¡Guau! Sí, está, está aquí a, se le descontrola el coche vamos, dice, algunas veces. Si 13 llega seguro. Vueltón. Si 13 llego seguro. Ya no me sale mal. Venga. McGregor 5. Dice. Hola a todos. Buenas, McGregor, ¿qué dices, tío? Bandera cuadros. Posición. Joder, 3. Rubén, qué rabia, tío. Yo con el setup de foul, ¿sabes? Con los frenos ahí que me bloqueaban mucho. Con. Madre mía, qué tonto soy. Con 20 litros. Ahora he puesto 13, pero. No, pero escucha, ahora la cago en carrera. Si haré el volquetazo, me. No, sí, con la suspensión, la suspensión. Venga, vamos al lío. ¿Qué dices? ¿Que con 13 litros te llega? A mí me pone que, bueno, para 17 minutos con 12 con 8. 17 minutos. 12 litros con 8. O sea, le voy a poner 13 y. Y ya está, ¿no? Que estas últimas carreras estaba poniendo 15, pero vamos, que 2 litros tampoco. Pone 13, pone 9 con 9 vueltas. Tantas vueltas no vamos a dar. No sé. Que va, De todas formas, este coche le eches 20, le eches 13. Casi te da igual. Claro. Bueno, 13. Son un minuto y medio cada vuelta, pues daremos 7, 8. 8 como mucho. Pues venga, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Dame tu rebufo. Guapi, dame tu rebufito. Vamos, tío. ¿Esto cómo sale? Todo. Ya. Dios, ¿cómo salió tan rápido? No sé. Joder, ha salido follado. Venga, a ver si tenemos buena carrera aquí con Rubén y con Pedro, como se llame. Buah, ahí la cogió el mejor que yo, sí. Cuidado con la salchicha. Wow. Bandera amarilla. ¡Ojo! Claro. ¿Quién ha sido? No podía hacer nada, tío. Yo. He sido yo. Hostia puta. Ya ves. Golpe muy fuerte en la carrocería. Qué tonto, tío. Nunca me había hecho esa salchicha, ¿sabes? Bandera verde en el sector 1. Bueno, pues nada. Pues carrera para remontar. Y para el olvido. Nada, está bien que nos pase eso, para saber que esa salchicha es mortal. Qué mierda de curva he dado. Sector 3 con bandera amarilla. Atento, bandera amarilla. Buah, la que estoy esquivando. La, de la que me bandera estoy librando, ¿sabes? Está libre. Madre mía, la que hay aquí ya. Posición 21. Dios, qué guapo, tío. Hostia, que llevo un coche al lado. Sí, yo sigo pillando esas chichas, ya verás tú. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Primer sector con bandera verde. Buah, ¿cómo viene? Claro, pues ahora te he hecho yo. Ahora a por el próximo. ¿Por qué
que me paso. Va, pero qué guapo, tío. En verdad está siendo divertida la carrera. No se me da nada bien el puto sacacorcho con este coche. Tenemos coche lento delante y... No le aprieto al freno porque creo que voy a bloquear un montón. Anda, slowdown. Vaya mierda. Y aquí igual, tío. Venga, que tenemos ahí un grupito jugoso de coches para dar... Para ver si podemos adelantarlo. Joder. Aquí ya van bien, no parece que vayan tan mal. Y el grupito aquel, bueno, tenemos 10 minutos todavía, pero... un paralelo aquí, pues, nuevamente. No me gusta dónde estoy. Me cago en la puta, la mierda, última curva. Hala. ¿Qué pasa, coger gilipollas? Joder, chico. Buah, este lleva cambio en H, seguro. Cambio manual. Posición 19. Buah, lo que más que me estoy hinchando de incidente. Llevo ya 8. Se lo ha sabido controlar. Bueno, pues nada, aquí recuperando, recogiendo cadáveres. Hostia, no vea. He ganado contra el mundo. Con los mancos estos que hay aquí en la partida esta. ¡Manco! ¡Soy unos mancos! ¡Cabrones! ¡Que me queríais sacar de la pista! ¡Wow! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Pero va aquí un grupito que no veas. Bueno, 7 minutos, estamos en posición 17. De momento hay tiempo para mejorar. Teniendo tráfico ya estáis viendo que no podemos rodar rápido.
sector 2. Joder, tío. Hay un Nürburgring que le quedan 3 minutos. Nos queda 6 aquí. Oh. Qué pena más grande. Ostras, si están estos aquí en directo. A ver qué dice. David. Dice. Eso parece un cuadrilátero. Ya ves. Has podido parece bien. De todo menos las carreras. Dime. Francisco, dime. Bandera verde. El colega este ya tiene el permiso, ¿vale? Ah, ok. Voy a hablar un ratico con este, mira aquí abajo. Yo no sé ni por dónde pasa. Echar la frenada para atrás, ¿no, Fran? Sí, 55-45. Claro. Ya decía yo que se me olvidaba algo del otro, de ayer. Uah, bloqueé un huevo, ¿eh? Aunque le he bajado la presión. NSU. ¿Vas a correr la Endurance? No creo. La de esa ha sido a las 6, ¿no? Esto finaliza en 2 minutos. 7 y media, ¿no? Ah, vale, sí, pero no. Pero son con coche. No.
Joder, hombre. Oye, ya me he hecho Twitch, tío. No tengo ni idea. A ver si me echas un cable. Pues eso, lo suyo es lo que quiera hacer, porque yo controlo más YouTube que Twitch. Mírate tutoriales, porque hay tutoriales para todo y te lo van a explicar mejor que yo, ¿sabes? La temperatura del agua y del aceite. Sí, para Twitch sí, hay un montón, ¿eh? Porque eso, que consume mucho o algo. No sé si me está perlando por la mierda del Twitch o si no sé. O si es porque tiene mal día hoy la conexión o qué. Claro, voy haciendo pruebas. Pero vamos. Atento, queda muy poco combustible. A ver, triques, cómo va, ¿no? A follar, ¿eh? Dos litros de combustible en el depósito. Ah, vale, lleva el cambio manual, creo ya. Está todo pillado, tío. Claro, tío. Va haciendo ese. Nada, pues posición 8. La mierda de soft que hay, seguro que. Sector 2 con bandera verde. Ha perdido un rating y de todo, pero. Y reputación, seguro también, porque 16 incidentes. Bueno, me da rabia terminar cuando sé que tengo coches delante que podría haber cogido, pero. 17. Pues ahora no soy. Wow, que tengo un slowdown. Posición 8. Esto ha terminado. Fin de carrera. Uf. Bueno, pues. A ver cómo termina Rubén. Ah, Rubén, queda segundo, guay, tío. Queda fuerte catapunchito, ¿verdad? No, no, qué mierda de carrera que no me lo podía ni creer, chaval. Sí, okay. O sea, lo bien que lo he hecho en la clase y la carrera ha sido una puta, pero una puta basura, Bueno, yo por lo menos he remontado algunas posiciones, pero un poco. Me ha adelantado catapunchito y he dicho, hasta luego, me relajo y voy al drin y ya está. Bueno, la verdad es que está divertido el combo. A ver, hay que darle a kit. Vale. Sí, no, sí, divertido está. Aquí, kit. Salir, sí. A ver, Dirka, ¿dónde estás? Los GT4. ¿En Brandhatch? Sí, pero ¿qué? ¿Me salgo? ¿Me voy a otro lado? No, no. Es que no hay nada. O sea. Ya te digo yo que en Paul Ricard, con los P1 y con los GTE, que es multiclase, los tres servers que van a abrir a las 7 y media no se van a llenar. Y Diurka, ¿tú no quieres correr la semanal? ¿Eh? ¿Tú no quieres correr la semanal? Yo sí. ¿Y te da tiempo a hacerte la ranqueta? Sí, ¿no? Digo yo, no, si son menos cuarto, ¿no? Vale, vale. ¿Qué hora es? Menos 10. Sí, menos 10. ¿Has entrenado ahí algo? ¿Qué vas, con los GTE o con los P1?
¿Eh? ¿Qué vas con los P1 bueno, con gente. Los... ¿Y ha estrenado algo gente. En Paul Ricard o qué? ¿Cómo va en Paul Ricard los tiempos? ¿Qué va? No ha entrenado ni hostias. Yo es que... Así, meterme así un poco a lo loco no soy capaz, tío. No he entrenado ni hostias. Carlitos 19. Dice. Entrena Paul Ricard. La velocidad limitada del pit es de 80 km por hora. Acelera sin problema. Salida libre. Por aquí. Ojo, Paul Ricard, ¿te has metido? ¿Es Frank? ¿Dónde está?
A ver, Rubén, ¿me escuchas? Dime, dime. ¿Qué te iba a decir? Que me he metido para probar el coche, pero que no. Que es que no había nada. Siquiera nos metemos otra vez en el SU o no sé. A ver, ¿qué hay por ahí? Piedra. Porque los... la GT3 queda. ¿Qué? Dime. La GT3 ha terminado la clase. Claro, por eso. Atento. Hasta la I-17 no empieza. Sí. Bandera verde, pista libre. Estaba yo aquí hablando solo con esto muteado, tío. Bueno, no sé si seremos capaces de marcar un tiempo de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Que no lo ves? ¿Lo de los GT o qué? Yo con este coche no he rodado, lo estoy probando, pero vamos, que me he metido para salir mejor. Yo no, digo, casi va a hacer ahora una resistencia con esto. Está guapo el coche, pero que no. Que no, que no, que no me veo yo para hacer una carrera. Además, hay muy poca gente. Y yo creo que sería mejor subirle un poco. Claro, es que llega al límite, creo. Esa curva es más rápida, pero que lo estoy haciendo. Esta curva me flipa, tío. Y esta es súper complicada, tío. Esta es súper complicada. Ya han sacado la bandera verde curva, en el sector 3. A ver, el final. No sabes dónde está el vértice, no sabes dónde frenar, no sabes. Esta se cierra muchísimo aquí. Bueno, pues mira, por una vuelta cronometrada, no. No me he salido ni nada de eso. El tiempo que has hecho. 1.50, que será una caquita de tiempo, pero. 50.0. Esta ansia está lista. Todavía casi al fondo, yo creo. Que le metes esta ya aquí al principio de la recta, tío. Que va. Este hay que subirle. No, es de un cuarto de hora, sí. 15. 16. Bueno, no le vamos a tocar nada más. Vale. Control de tracción al 4, el 40%, creo que es. Sal sin problemas, no hay nadie. Ah, bien, el coche. 11 de ala. Esta no sé si es la fonda. El coche va muy asentado. Vale, aquí tengo que frenar más. Ahora funcionando menos ya, ¿no? Que Diurka, ¿no te metes aquí en la arranque esta de Paul Ricard con los GT para practicar ni nada o qué? Sí, ahora pronto, pero es que. O sea, me voy a meter en la práctica de la carrera. Bueno. ¿Pero tú que estás dentro o qué? Yo estoy aquí rodando con el GT este. Joder, pero no decías que no lo tenías. Pues me pensaba que no lo tenía, tío. Lo estoy probando por eso mismo. Joder, pues ahora enseguida, en cuanto acabe esta, es que estoy en parrilla ya.
cuanto acabe esta me voy a meter. Oh, se me ha ido totalmente. Tengo que controlar ahí. Es dócil, lo se controla fácilmente, ¿sabes? Bueno, pues si yo no he hecho un buen tiempo, el Sanz este parece ser que tampoco, ¿no? A ver esta curva. Bueno, no he entrado con decisión. Pero se puede ganar mucho tiempo. Bueno, si es la segunda curva la que hay que levantar, igual. Rubén, ¿dónde está? Ahora mismo en ningún lado. Los NS no quieren, ¿no? Otra. Sí, yo por mí. No problema. Ah, ahí va. Ya es por echar un arranque, ya. Si bien nos echamos una NSU y si no, pues como tú veas. O métete aquí con los GT3, rodamos una puerta y nos salimos a los. Digo, con los GT. Rodamos un poco y nos salimos a los GT3. O no sé, lo que tú quieras. Si quieras, no tengo problema. Pero prefiero los GT3 que ahora vengo. Pues entonces, si quieres, esperamos. Ahora vengo. Pues es que le da el gas y va muy bien, ¿eh? No. Dificilísimo, tío, no sabes dónde. No sé, la tienes que mirar en el mapa para comprenderla, ¿sabes? Buah, el coche va espectacular, ¿eh? Es que no me va la conexión bien hoy, ¿eh? Me está perlando, buah. ¿Qué estás usando, el Twitch o qué? No, ahora no. Bueno, no sé qué te pasará, tío. A ver, esta en sexta, pero levantando. Vale. Y casi sin levantar, diría yo. Esto finaliza en 10 minutos. Bueno, ahí venimos mejorando medio segundito. Está guapo este coche, tío. La verdad es que haberlo sabido. Bueno, es que al final nos falta tiempo, tío. Aquí seguro que se dan carreras guapas. No me gusta el multiclase, porque al final te estás enfrentando a la mitad de pilotos que hay en parrilla. Largo, me voy, largo. Esta curva me flipa, tío. Mira, el circuito no es de muy de mi agrado. Y esta curva, la verdad es que está guapa también. Muy difícil, esas dos curvas son súper difíciles. Circuito muy de Fórmula 1, la verdad. Wow, he bloqueado y me he ido largo. De hecho, aquí en Paul Ricard corre la Fórmula 1, la corre. Creo, no sé, corregirme si me estoy equivocando, pero. Ya no hay incidentes. Ah, tío, me va a echar del server y la hostia, tío. Diurka, si tienes la conexión chunga, seguramente los demás tampoco te estén viendo muy bien y todo eso. Es arriesgado correr así, ¿sabes?
Más que nada porque si te echas el server pierde mucho reputación y mucho rating. A ver, aquí quiero recordar que nos podemos meter por aquí así, no pasa nada. Vale. Buah, es que hay que frenar un poco antes, creo. No. Vale, va bien. Ya estoy por aquí. Se me quiere cruzar el coche, tío. En frenada. La reducción de motor, esa la voy a tener que tocar un poco. Bueno, pues no habíamos marcado muy mal tiempo. 1.50 parece que no es tan mal tiempo, no sé. Quizás estén rodando en 1.47 o no sé, pero... Esa es la primera vuelta y no conoce el coche. Está muy bien. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. A ver, pasa... Lo que pasa cuando no conoce mucho el combo. Que te crees que va al límite. Que yo ahora mismo podría decir, hay curvas que me las estoy pegando bien. Luego cuando rodas muchísimo aquí, o entrenas o lo que sea, te das cuenta que no estamos haciendo buen tiempo. De hecho, estamos mejorando medio segundo. Y eso te das cuenta de que se pueden hacer mejores las curvas. Tercer sector con bandera verde. A 48 vamos a bajar. A ver si no se sale bien. Aquí me quiero abrir para poder acelerar antes. Ahí está. Guau, qué difícil es esa curva, tío, de verdad. Y además, el coche me culea mucho en frenar. El sector 1. Mira que llevo ala, Mira, estamos mejorando un segundito. Verde en el primer sector. O sea que sí, que la gente estará rodando en 47 seguramente. 1.48.3. En 5 minutos esto termina. ¿Qué tiempo haces tú en Paul Ricard? No sabes, ¿no, Duke? Yo he hecho un 48.3 con el GT. No sé si será muy buen tiempo. Yo creo que nos vamos a salir y vamos a buscar un arranque, tío. A ver qué me ponía el colega este. A ver, traductor. Ahí está. Bueno, ¿qué? En 10 minutos empieza la GT3. No te digo nada. No te digo nada y te lo digo tú. Estamos ahí a tope esperando. Sí, okay. a por un en la IN para hostia, esperar. Hostia, qué borde. Rubén, ¿y tú allí donde tú vives? ¿Allí pones los Simpsons al mediodía? Sí. Aquí... Pues... ¿Tú dónde vives? ¿En Barcelona, no? Pues,
Sí, Barcelona, en Madrid. Ah, en Madrid, ¿no? Vale, vale. Yo en Madrid, Madrid. No sé por qué Barcelona, porque te tengo relacionado con Stream Racer y como casi todos los de Stream Racer son de allí. Un gato, ¿eh? Son de Barcelona. De mierda, hijo de puta. ¡Hostia! Venga ahí. Y Urca, que te lo pasas bien, ¿eh? Que me ha echado, tío. Que te lo he dicho, sí que he arriesgado. A ver, no te puedes enfadar cuando sabes que tienes mala conexión hoy o lo que sea. O... A ver, Raid Room tampoco va fino, así que ya sabéis que. Eso sí es verdad, últimamente no va. Pero nada, nada fino, ¿eh? Son los servidores, tío, no sé. Lo pusieron que no pudiéramos entrar en modo espectador. Si no, lo dejaba yo retransmitiendo la carrera. ¿Pero tú vas a correr la larga o no? No. Yo me he metido aquí, he hecho un 48-3. No sé, ¿tú has hecho algún tiempo aquí por Ricard? Yo no. ¿No has hecho ningún arranque de las que ha habido? Dos minutos. Hombre, lo que a mí me mola, si me voy a preparar una resistencia, pues ya ves, pues a lo largo de la semana, si vas haciendo arranque, luego ya te ves fuerte, ¿sabes? Gordo. Pero no me meto yo, a ver, no. Que cada uno, ¿no? Pero que yo no me meto sin practicar. 1.47. Que no sé si son los motores de la pedalera que hacen interferencia o algo así, tío, porque los he conectado hoy. Dice, hay que rodar. Hay que rodar en 1.47, ¿no? Y estoy ahí, a ver si igual me están haciendo interferencias en el cable de red, no sé, tío. Es que mucha casualidad, tío. Sí, pues esto, tocando un poco el... El coche yo creo que se puede llegar al 47 manteniéndolo claro. Error 5. Dice. Yo corrí unas T8 antes. Ha corrido unas cuantas, ¿no? El coche está guapo, pero bueno, tampoco es de los bolidos que más me molan a mí. A mí me gustan más los coches antiguos y los... No tan modernos. Gordo, ¿qué pasa a ti? ¿Eh? Se ve que es un pepino de coche, ¿no? Se ve que es un pepinazo de coche. Ya en cuarta pilla los 200. Nos ponemos, no sé a cuánto se pone, pero... Me revienta que no tenga ABS. Sí, frena bastante raro, ¿no? Yo no le he tocado nada. Yo le he tocado un poco lo del... El mapa motor, ¿no? Para que corra lo que tiene que correr y ya está. Sí, pillándole el rollo aquí se baja el tiempo, ¿eh? Se baja. Oye, Astel, y este hijo de puta de Operación Triunfo. Incluso igual. Mira, aquí me hace una cosa. La sesión ha finalizado. Puesto 1. Y este coche tocándolo se queda guapo. A ver, tocándolo, adecuándole la frenada a tu gusto, pocas cosas, ¿no? A entrar aquí tampoco toca muchas cosas. A ver. No sé cuántos puntos me habrán quitado ahora, pero me cago en la puta. 85 la llevo yo. Sí, para no bloquear, 85 está bien. Sí, yo con los NSU me bloquea mucho y lo pongo al 80, ¿eh? O sea que. Estás ahí, ¿no, Fran? Sí, estoy aquí. Que le daba a continuar aquí en la esta. ¿Cómo es el hijo puta este de Operación Triunfo? No sé, es que hay varios. ¿De qué año? No, el presentador, el de Yastel. Ni idea. Menos hijo puta. Te la metió, ¿no? El del anuncio de Yastel, tío, el puto pipiolo ese. ¿Jesús Vázquez? No. Ese. ¡Hijo puta! Na-na-na-na-na. Madre mía, el Diurka se ve a pinza. Me cago en el puto Jesús Vázquez, de los cojones. Te va mal la conexión y el Jesús Vázquez, ¿no? No te la ha puesto bien el Jesús Vázquez. ¿Sabes por dónde le voy a meter el puto cable, no? Por la oreja, ¿no? Oye, Rubén, Diurka, si queréis, entramos a los GT3, quedan 4 minutillos. Yo me voy a hacer un cigarrito y echamos la carrera, vale. Si queréis.
Vale, venga. Diurka, la resistencia, yo sé que te gusta mucho, pero es... tienes menos posibilidades de que te eche el servidor con, en una carrera de 15 minutos que en una de muchos ratos. Es que quiero ver cómo va el puto pin. Ahora, no vale. sé. Bueno, yo me voy a hacer un cigarro ahora. Les he dado un poco de vaselina a los cables. ¿Qué? ¿Pero te vas a meter en la GT3 o dónde te vas a meter? Sí, en la GT3 ahora, ha dicho. Pero si no hay ninguna. Ahora, ahora, que abra en 3 minutos o algo así. La llevo una tarde, tío. ¿Con la conexión o qué? Pues no, mal. Simba, venga, fuera de ahí, hostia puta. Que el gato también algún día, ya verás, va a meter en el motor ahí el, la puta mano y le va a salir volando la mano. Ven aquí. No sé si es buena idea que lo ponga o igual los quito, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo de los V3? ¿Los motorcillos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Los motorcillos de los V3 o qué? No, de la... Tengo una BJ. Ah. La hidráulica. Tengo la hidráulica con motores. Llevo con ella, ¿qué? Un mes, no llega. Pero la he usado 3 veces porque llevo todo el puto mes currando. Y lo de los motores lo he enchufado hoy. Pues prueba de conectar los motores, a ver, y vas haciendo pruebas. Pero vamos, no creo, ¿no? Que sea cosa de los motores. Ya, yo creo que tampoco. ¿Eso qué interferencia va a hacer? Por eso. A ver cuántos puntos me han quitado, wey. Me cago en la puta. ...56 puntos, venga, a tomar por culo, chaval. ¿Y el Twitch consume mucho? De... es que... Depende de... Depende de qué ordenador lleves. ¿Eh? Depende del ordenador que tengas. Más que nada casi la gráfica. ¿Qué chupa de gráfica el Twitch o qué? Un poco de todo, pero básicamente la gráfica, sí. Vamos. Digo, tanto CPU como gráfica, ¿no? Pero vamos, yo con una 1070 streameo y juego, o sea. Oye, no vean. Con 1060 Ti. ¿La 1060 Ti? Sí. Bueno, podrías. Sí, yo creo que sí. Un monitor 3, 1080, 2K, ¿cómo vas? Sí, a ver, Diurka, lo que pasa es que, mira, yo voy con una 1050 y estoy retransmitiendo y jugando y con el Discord y con el navegador abierto y con... Sí, no, sí, Rayrun. Pero es que Diurka tiene varios monitores, entonces al tener varios monitores está... No, entonces no. Claro. Varios monitores no, en el momento que la resolución, yo lo noté cuando pasé de mi monitor de 16 novenos al de 32 novenos. Yo noté que ya había cosas que tenía que bajar, así que... Claro, mira, o sea... yo por ejemplo le he tenido que bajar un poquito de cosas, ahora con el 21.9, con sí. 34 pulgadas de 21.9, es un poco más que de píxeles que en 16.9, entonces... Pero es que si Diurka tiene dos o tres monitores, ¿sabes? No sé si será eso, pero que es... Cuatro. A ver, yo tengo... Es que cuatro y si te pones a retransmitir, te pones a... Al final, no sé. Pero tienes cuatro, jugarás en tres, ¿no? Sí. Y, claro, luego el cuarto es de apoyo. El cuarto es para tener el Discord o lo que sea. O el OBS, no, o lo que sea. No,
Entonces tengo 5. Con el dashboard tengo 5. Claro, es que son muchos. No claro, sé. Son muchos. Yo tengo 32 novenos. O sea, sí, el 32 novenos. Esta combinación. Y tengo de uno arriba, de 27 pulgadas, de 16 novenos igual, a 1080. Sí, a mí ya el otro día ya visteis lo que me pasó, ¿no? Luego, que aparte, tengo. Me sangré también. Más pantallitas igual detrás del aro y tal. Al final todo te va sumando. Con la 1070 sí puedo, pero claro, yo voy a un monitor relativamente. Vamos. Rubén, ya está abierto, mira, el server de los GT3. ¿Con qué ala iba? Yo lo he llevado al 5, pero no sé si al 5, al 5, pero yo creo que habría que subirla un poco. Yo creo que a lo mejor al 7 va bien, ¿verdad? Por defecto. Voy a probarlo yo al 7, ya te digo. Más que nada por. Pues al final es un circuito que no tiene una recta brutal. O sea, te influye más el que se haga más rápido. Yo al 6 no pilla velocidad punta, ¿sabes? No tiene recta larga. Por eso. Frenos fríos, necesitas calentarlos. Sí, al 6. A ver, yo lo probé al 3 y va bien. Pero no me salen los tiempos, entonces. Yo creo que estas curvas, a lo mejor aquí al 7, pues trabaja mejor el coche, no sé. La aerodinámica. La frenada, sobre todo. Bueno, ahora porque tengo la goma fría y los frenos fríos, pero. Sí, a lo mejor va más cogido. De hecho, mira, vamos a probar una cosa. Vamos a probar al 30 de control de tracción. Normalmente lo llevamos al 35. Y vamos a ver si no es demasiado. Ahora que le hemos subido un poquito de ala. Con el McLaren nadie te adelanta, la primera y la segunda son brutales. Sí, sí, con el McLaren. Plata no, vaya. Dice. Dejas a todos e entras. Sí, sí, sí. El McLaren, el Porsche y el Audi tienen una salida espectacular. Creo que no es Mauricio, Creo que es Manuel Delgado o algo así, no sé. Bueno, claro, que Mauricio es chileno. Ya es verdad, y tiene la bandera de España. Ah, vale, yo es que muchas veces lo veo sin la bandera y me creo que también es Mauricio. Bueno, pues lo estamos llevando al 30% de control de tracción y parece que va bien la cosa. No me está haciendo cosas raras, o sea que lo vamos a mantener esta configuración, 7 y 30 de ETC. Va bien el coche. Tengo que tener mucho cuidado con el control de tracción. Bueno, vamos a seguir probando el coche con 7 de ala. Vamos a seguir probando y vamos a intentar dar una vuelta. Tenemos 19 minutos para practicar. ¿A quién se acerca por aquí? Pista libre, venga, dale caña. Va, para no rodar solo. Vamos a rodar aquí, a ver quién viene. Regor 5. Atento, bandera azul. Ayer José Luis marcó 1.24.2. Sí, sí, yo he llegado al 25.9. ¿Cuánto llevas el ala aquí? Lo he llevado al 5 todas las carreras, pero ahora he puesto al 7. El SR corto. Ese es un bot, no te fíes. Sí. No, José Luis, la verdad es que va rápido, tío. Eso, que si nosotros hemos llegado a conseguir bajar 25, él siempre un segundo menos. Jajaja, ja, ja, es broma. Gregor 5. Dice. Ya te digo. Bueno, vamos a ver cómo va el coche con 7 de ala. Sí, en este circuito no tiene mucha recta, Dierka. Con 7 va bien. 5, 7. Vamos por aquí. Ah, el Sauer va bien. Posición 5. 27 de la GT3. Dirica. Aquí
Estoy contigo. Allá estás, ¿eh? ¡Ay, madre del amor hermoso! Aquí estamos. Me encontré antes a uno de 1,88 que me ha cerrado fuertemente y mal. Es que para no perder su últimamente valioso. A mí me tiene la gente de Rainbow, o sea, la gente así eso, ¿no? Me tiene muy sorprendido. No quería perder su valioso rating. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:26.47. Y ya después no me voy a... El tercero se ha salido de... 1:26.4 es muy buen tiempo, Sal. Ha sacado la bandera verde en el sector. Ahí está tu amigo Sal, Rubén. Muy mal. Sí. Muy mal, me ha cerrado muy mal. Se ha abierto y yo me he metido en la curva 3. Yo me he metido y cuando ha visto que me he metido, entonces ha dicho, hostia, que se ha metido. Y entonces ha cerrado corriendo. Se ha dado cuenta del error. Bueno, hemos hecho un 26-6 con el fallo ese, vamos a bajar un poco. Más lento que el líder. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 1:26.62. Ahí venimos bajando un poquito. No, otra vez no, madre mía. Claro, estoy notando que tengo más subiraje con la al 7. Vamos a seguir rodando. Va a seguir rodando. Tengo un poquito más de subviraje con el ala al 7. No sé, yo es que con el ala al 5 voy muy bien. Voy bastante bien, no creo que necesite más sal. Pero bueno, vamos a estrujarle bien para ver cuál es el tiempo real. ¿Por qué te sorprende la gente de Rey con Rubén? La guarrada que hacen, tío. O sea... No sé, cada vez te encuentras con más guarros en las salas, tío. Esto es algo nuevo, ¿no? Sí, tío, parece que... No dejan de sorprenderte. Que yo no he empezado todavía. O sea, lo que no entiendo es... se molestan en crear algo para que todos disfrutemos y siempre está el... LSRJ. El engorilado de turno, ¿sabes? Porque es así, porque se engorilan, ¿eh? O sea... Es con lo bonito que es jugar limpio. Pues sí. Sí. Porque, por ejemplo, lo que le han hecho antes a Machuca... De no, te voy a tirar sí o sí el coche en la última chicana, muerte. No, coño, cúrratelo, no seas así, ¿sabes? Sí, sí. Está claro. Hombre, es que tirar el coche desde medio segundo. Claro. El más rápido de todos eres tú, eres actualmente. Claro, lo primero es demasiado optimista. Lo segundo es un gilipollas. Mira la que no hemos echado nosotros ahora, que ha llegado uno de su casa. En la primera curva de la primera vuelta. Y se la lleva puesto. No, tío. A ver la repetición y dice, pero. Pero. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Que. What the fuck? Eso es que tenía una zagala, tenía una alumna que decía las cosas. ¿What the fuck? Yo le dije lo mismo que me decías tú.
entonces me dice, no, lo de what the fuck. Hostia bendita. Y la, ¿sabes? Decía, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Y ya se me quedó. Me pegué una mantarra ahí que flipa. Mira, hemos veníamos un rato rápido y empeorando mucho la vuelta y ahora parece que animamos. What the fuck. LSRJ. Sí, nos vamos a quedar con 7. Yo con 7 de ala, yo creo que voy bien, tío. Estoy rodando en 26 bajos, ¿sabes? 26.25. Vas. Yo me noto más seguro. O sea, lo de rodar más rápido ya no. En el primer sector. No sé, bueno, 26 bajos. No sé con el 5 de ala. A ver. Llevar el 5 de ala quizás te pueda. Puedes defender mejor en, con el rebufo, puedes adelantar mejor si tienes el pilla rebufo. 10 minutos de combustible. Bueno, a lo mejor es en plan en ponerlo en vez de 7 en 6. Pues sí, ni para ti ni para mí, ¿verdad? Voy a probar otra vez al 5. A ver, es que yo con 5 voy bien, tío. Sí, no, si yo no voy mal tampoco. De hecho, he ido bastante rápido. Quizá luego a final de la carrera sea mejor llevar un poquito más de ala, no sé. Pero vamos, 5, 6, 7 de ala, pocas décimas se pierde. Voy a probar el 6. A ver, cargado 26, 8 o por ahí, no lo veo mal tampoco, eh. O sea. Regror 5 dice: con uno que todos sabemos cómo llegas a la chicane. Ya no hay incidentes. Bandera azul. Ah, venga, venga, tírale, tírale, que no sabía eras tú. Qué cabrón. Ya. Yo que quería hacer la prueba de a ver hasta dónde durábamos, así en transparente. Eres más tonto que yo. Ven aquí, que me meto en ti otra vez. Tírale tú. Yo llevo 5 de ala, a ver si hay diferencia. Bandera verde, pista libre. Madre mía. Bandera amarilla. Lo siento, Frank, si no me lo comía al pavo. Nada, tira. Pista libre, 10 minutos para finalizar. Catapunchinco. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. He probado el 7 de ala y he hecho ese tiempo. Fuera de la pista. He hecho ese tiempo, 26-1, pero no sé, he puesto otra vez 5 de ala. Vamos a probar. Sector 1 con bandera verde. Es que con 5 de ala, mira, aquí en la recta, quieras que no se nota un poco. Tengo a Rubén delante. Atento, bandera amarilla, bandera verde. Han sacado la bandera blanca. Me ha pitado un poco, me ha pitado y digo, hostia, se va a meter. Y luego deja de pitarme, ¿sabes? Pero bueno, que. Nada, tranqui. Ha sido. No sé si subirle o dejarle el 5 el ala, tío. Yo le dejo en 6. Cómodo. Voy cómodo y.
A lo mejor me puedo proteger bastante de los ataques. Venga, sí, yo voy a ponerle 6 también, voy a, al box. Venga, vamos a box. Pero que vamos, es lo que estamos diciendo, que de... No hay mucha diferencia. De 5 a 6 no... Con ese punto más voy más cómodo. A lo mejor luego en carrera, ¿sabes? Se nota un montón, no lo sé, pero de momento no, yo creo que no se va a notar. Buenas, no corren la bici. 7 no creo que se corra, o sea, no creo que se note mucho más. Que Tomás, no, la iba a correr a Tiurka, pero está teniendo problemas de conexión, o sea que no. Hay muy poca gente con el Merche Evo, no lo entiendo. Poca gente con el Merche. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, hay poca gente. Bueno, con el Callaway hay 4 también. Con el Audi 5, 6, 7. Bueno, el Mercedes la ha cogido el Tarkian. A ver qué tal. Catapunchimpul. Dice. Pero no son el Evo. Catapunchimpul. Dice. Ah, el Evo no sé. Esos que has contado no son el Merche Evo. Vale, vale, vale. Oye, ¿cuál es el Mercedes Evo? No tengo ni puta idea. Catapunchimpun. Dice. Hay uno y está último. Hay uno y está último. Catapunchimpun. Dice. Pero ese pavo es pro. No sé, tío. Ah, ¿el Mercedes Evo cuál es? ¿El de los ADAC o algo? Que es que no sé. O un Mercedes que han sacado ahora. A ver, Sal ha hecho el mismo tiempo que yo. Maurer también, Saurer también, Henderson, Rubén Artiaga, van fuerte. Pues aquí tiene que haber soft, ¿no? Porque estamos ahí adelante en puñal. No sé, ahí me pone 1.9, pero no me fío ni un pelo. Catapunchimpun. Dice. Es del Pacadac 20. Ah, vale, yo eso no lo tengo, tío. ¿Qué pasa con el Sal, este? Bandera verde. Vienen coches. ¿Qué pasa? Ten cuidado. Chacho, que me la ha liado parda. Y voy yo y le meto el coche. Y después va él y me choca otra vez. Sí, es guerrillero. Wow. Se ve que es guerrillerillo. Bueno, se llama gilipollas en mi pueblo. Me echa de la pista, y entonces yo digo que hacen práctica echándome de la pista, tío. Entonces he ido y le he metido el coche. Y entonces va y me choca. ¿De qué va? Déjalo pasar desde que puedas. Venga, buenas, estamos en la primera sesión de Twitch aquí en directo. Con el Fran Machuki. Machucha. Ahora sí parece que lo he puesto en marcha. ¿Y eso qué? ¿Se os oye a todos y eso? Sí. Así. Claro, ponte el push to talk si quieres que habla. Si va a hablar mucho, yo tengo puesto el push to talk también para. No. Vamos, por mí no te preocupes, ¿eh? A mí no me molesta tampoco. Y me cago en el puto Jesús Vázquez y el puto Yastel de los cojones. Ojo, que te vas ahí. Vale, pues ahora ya está en directo, sí. Ah, pues guay. Casi me voy, sí. Y luego no sé cómo tengo que hacer... Oye, ¿qué está? ¿La quali ya? No. Vale, avisarme, ¿eh? Porque estoy... 4 minutos. Estoy buscando, vosotros ya sabéis dónde sale el link de mi Twitch. Tienes que meterte no tiene Twitch. Cada vídeo no tiene link, es tu Twitch. Vamos, ya. Depende de lo que esté utilizando, OBS o Streamlabs. Métete en un navegador y lo... No entiendo lo que dice. O otro, no sé. Si utilizas Streamlab te da el enlace cuando le das a transmitir. Nada, OBS, se meta en el navegador. Y claro, busques su... y en tu canal de Twitch te saldrá tu directo. Y lo compartes. A ver. Navegador. Twitch. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2.
Muy bien, machote. Ay, muy bien abierto. Y en mi canal de Twitch. Incidentes en el primer sector. ¿Qué? ¿Por qué me echa las largas? El tiempo es de 1:26.76. Y ahí sale el directo, pero hoy. Pues le das a compartir. Hay un icono con una flechita hacia arriba. Un icono. Alrededor del marco. Ah, sí. Pues ahí pone compartir. Y copiar URL, ¿no? Efectivamente. Ah, vale. Esto me lo mando ahora al Discord. Bandera verde en el primer sector. Te lo voy a mandar a ti, Machuca, nada, para tenerlo. Ok. 2 minutos para finalizar. Sí, ponlo ahí en broadcast, en el canal de la retransmisión. ¿De Spain? Claro, claro. Vale. Broadcast. Frena mazo tarde ahí, tío. Bandera amarilla en el sector 1. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. Vale. En esta sí que hay un SOF majo. Sector 1 con bandera verde. ¿Qué SOF te sale a ti, Rubén? Eres el 1.8. Vale, a mí 1.95. Bueno, esta es más bien. Más bien que. Sí, hay un SOF bastante majete. A dónde voy. O sea, más bien que entrenar, mejorar tiempo, esto es practicar la carrera. Digo que esto es mejor, más que practicar tiempo, es practicar la carrera. Ah, vale, y desde el móvil puedo estar controlando dos también. Décimas en el primer sector. Sí, desde el móvil te puedes poner el panel de control y ver los mensajes y todo. Vale, gracias Josh por seguirme. Y es que lo que quiero. ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo puta! Avisadme cuando esté la quali, ¿eh? Empieza casi ya. Esto se ha acabado. Acaba de terminar la práctica. Más pegado no podemos ir, ¿eh? Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Ha finalizado la sesión. El primero. ¿Te deja espacio? Lo justo. Ahí en esa última curva hay que girar con el gas. Sí. Ahora voy a poner el móvil a cargar. Con otros Master ha anunciado un direct drive que fuerte. Ya, otros Master no para de anunciar cosas, tío. La verdad es que. ¿Quién pillara un volante bueno? Yo voy con el. Con el Logitech 920. Bueno, el Logitech para la Xbox. ¿Ha empezado la quali? No ve el Tarkin la que. No, ya va a empezar. No ve el Tarkin la que tiene que ir con el Sal. ¿Cómo es? Mejor no llame a Sal. ¿O cómo es? Mejor llame a Saúl. Y
Yo corro limpio, dice el sal. Bueno, a ver, digo que va a empezar la quali, ¿eh? Vale. Al final llevamos 6 de ala. Hemos subido un ahora puntito. Que realmente no, yo no lo estoy notando mucho. En tiempo yo creo que tampoco se notará mucho. Estamos en 26 Catapun bajo. Chimpun. Estamos en 20, rodando en 26 dice. Bajo. Los pedales también usas lo Logi. Sí, lo Logite. No tengo. Me compré volante con los pedales y. Y esos son los que tengo. Bueno, vamos al lío. Bueno, mientras no se me rompa, no voy a pensar en pillarme ninguna otra. Está claro. Esto lo he hecho con el culo, o sea que no. No tenía pensado que se pusiera en morado ni de coña. De todas formas, hay pilotos rápidos en pista. Está Rubén Artiaga, está Sal, está Maurer, está. ¿Maurer? No. No sé cómo se llama. Un alemán, creo que. Ahí hay varios pilotos rápidos. Ahora empezaremos a ver los tiempos. Ahora sí. Nada, muy mal esta curva. Estoy pegando esta vuelta. Lío, chavales. Veintiséis alto. El tiempo de vuelta que se ha hecho es de 26. No está nada mal. Vamos a bajar ahí bastante. Se ha metido ahí en medio web. Venga, buena vuelta. ¿Fran? ¿Qué? Ya me ha sacado. Joder. No sé qué crash me ha dicho. Bueno, 25. No está nada mal. Has hecho un
tiempo de vuelta de 1:25.94. Buena vuelta. 25 no está nada mal. Vamos a tener detrás. Mira, ha bajado 25 web también con el Bentley. Y Von Henderson, que seguramente nos adelante también en la salida. Lo vamos a tener detrás. A ver cómo lo hacemos. Venga, Rubén, que te queda todavía dos intentos. Mogollón de problemas. Pues sí, los de los GTs, los pedales son mejores que el volante, ¿verdad? Y hay mucha gente que se compra a lo mejor otro volante y se compra nada más lo que el volante, y los pedales los mantienen los de Logitech. Van bastante bien los pedales esos. Los pedales tienen varios mods y yo de momento con el Logitech voy para arriba y para abajo, o sea que para arriba y para abajo, que bueno, que ya me veis que cojo de cuando un coche diferente y tal. Y que tendría mejores sensaciones con un volante mejor, pues seguramente. Pero bueno, ya al final te acostumbras y no es excusa para rodar limpio y rápido, o sea que. A ver, Maurer este, 1.26.7, no le ha salido nada. Mira, ahora acaba de mejorar, 26.3. Dos minutos. Rubén, para que terminar. Ahora no le está saliendo nada la vuelta. Oh, mierda de chicán, que me ha salido, tío. Qué putada, tío. Y nada. Y Web está ahí, ¿eh? Con el Bentley iba a ser complicado de adelantarlo. Va a ser muy complicado. Si se nos pone delante Maurer, Henderson y Web, va a ser muy complicado adelantar a esos pilotos. Sal, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer carrera, la tenemos bastante retrasada, pero espero que nos llegue. Bueno, de momento estamos liderando ahí la sesión de clase. A falta de que termine, todavía tienen un minuto para mejorar los tiempos de vuelta. A ver, Race Monitor, vamos a poner a Rubén. Artiaga, ahí va. Persecución. Va a tener este el último intento que va a tener. Vámonos ahora con los tiempos a ver si es capaz de mejorarlo. Vale, ahora mismo tiene Rubén 1.26.5. A ver. Buah, ah, vale. 26.2. 26.2, de lujo, tío. Estás metido ahí. De todas formas, mira, yo tengo detrás a Ivan Henderson con el Audi. Y tú tienes detrás a un suizo con el Audi también. O sea que esas son posiciones perdidas. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Bueno, y tenemos a nuestro colega Sal. Sal, justo bandera detrás. Cuadros, detrás. ¿Qué sales? ¿A fondo, Fran? Salgo al 60%, pero enseguida le meto para que no me patine mucho, ¿sabes? Pero que vamos, que con los Audi y con el Bentley, no sé cómo saldrá el Bentley, pero con el Audi perdemos posición seguro. Bueno. Buena suerte, tronco. Igualmente. ¿Qué llevas? ¿El TC al 40? ¿40, 30 o cómo? Al 35. 35, igual que yo. He probado al 30 y bueno, pero. Se va un poquito sí, más. Sí, sí, se va un poquito más. Hay que tener más cuidado ya. Bueno, vamos a ver. Aquí adelante se viene carrerón, ¿eh? Si no tenemos. Si no tenemos incidente. Ay, ay, ay. Si no tenemos se puede incidente. Venir carrerón. Se puede venir buena. Yo soy. Martel y Botas. Bueno. Todo va a ir bien, ya verás. ¡Vamos! ¿Qué hace?
Pues el Maurer, tío, pero ¿por qué me empujas? El sector 1 está en amarillo. Primer sector con bandera verde. Ole. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera verde en el primer sector. El Bentley se quiere unir a la fiesta, ¿eh? Ese es que tiene que ir rápido, seguro. Para coger ese coche. Y ahora yo porque es... esta no para hacer cosas raras, si no... ¿Será limpio? ¿No será limpio? Deja espacio, pues no. Si se come el piano interior, pues no puedo. Ahí va, cuidado, dai boom. ¿Dónde vas, colega? Mira, ya me está tocando. Nada, guarrete. Joder, colega. El sector 1 está en amarillo. Este se va a engorilar, pero vamos, de aquí a nada. Primer sector, bandera verde. Bandera amarilla en el sector 2. Y como es poco ancho, ¿sabes? El coche. Sí, sí, sí. Pero es que ya me está dando, ¿sabes? Ya tiene bandera verde. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Bandera verde en el segundo sector. Bandera verde en el tercer sector.
de puta madre que le enganchara alguno de atrás y luchara con él, tío. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Bien, bien, ya le están metiendo el morro por detrás. Nada. A ver si le trincan antes. Buah, es que este va a hacer daibú. Mira, ya me está tocando otra vez. Eres un guarro, tío. Es que eres un puto guarro. Bandera amarilla, atento. Ahí, ahí, muy bien. Bandera verde, pista libre. Mira, 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 ¿qué haces, tío? En la posición a toda costa. Da igual lo que haya que hacer, que la posición. ¿Y qué te crees? ¿Que no va a llegar y me va a lanzar el coche? Pues seguro. Nada. Voy, 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 voy al sal. Madre mía, el sal, tío. ¿Qué dices? Venga, otro también, el Pellegrini. Pero bueno, tío, sí, dos incidentes en esta última vuelta. ¿Qué le ha pasado a Ivo? Le he dado yo porque me ha dado a mí por detrás, o me ha parecido que me ha dado el web. Estás en el ecuador de la carrera. Vemos que estás muy justo de combustible para llegar al final. Tienes 10 minutos de gasolina. Madre mía, tío, esto es una... Esto es la jungla, tío, aquí ahora. El Salies y el Web se están dando de hostia. Incidentes en el primer Rama sector, 69. Bandera amarilla. Dice. Pero ¿cómo le pasa a Rubén Jajaja? Pues Rubén, que ha perdido un puñado de posiciones y fíjate, el pobre. Le están haciendo sangre por todos lados. O sea, es que a los guarros yo también sé adelantar, ¿sabes? Es que me cago en la puta, tío. Es que qué rabia me da, oye. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 2.3. Es que da rabia, tío. Da rabia. Fijaros lo que nos ha costado a nosotros adelantar a Yvonne Henderson limpiamente. Que estaba haciendo zigzag, estaba haciendo ya maniobra un poco rara. Y ya habíamos tenido un paralelo y está viendo que voy un poco más rápido que ella. La mitad de gasolina que tenías en el depósito. Pues menos mal que no. No sé qué le ha pasado, se ha ido para atrás, pero menos mal que no la llevamos pegada en el culo, si no... Hostia, tal que han descalificado. Estaría intentando hacer taipón también. Ay, fíjate, fijaros qué tiempo de vuelta. No estamos rodando ni en 26, estábamos rodando en 27. O sea, estamos rodando súper lento. Al final, cuando hay tráfico y hay gente así en pista, no puedes marcar un tiempo de vuelta limpio. Ahora estamos bajando un poco el tiempo de vuelta. Ahí vamos a mejorar un poco a 26,5, 26,4 más o menos. Mantener a raya sal, que está ahí a 2,5 segundos, a más de 2,5 segundos. Pues este, el paso por esa chica, súper peligroso. Sigue
gracias a ti. Perdido bastante tiempo. Y serás el ganador de la carrera. Vale, claro, no tenemos la vuelta rápida. El tercer sector es bueno. Estás haciendo tiempos de vuelta consistentes. A ver si conseguimos mejorar un poco el tiempo de vuelta y nos llevamos la vuelta rápida también. No vale para nada, pero bueno. Y los cuatro incidentes que tenemos son de un golpecito con Henderson, con Iván Henderson. Ha hecho ahí una maniobra un poco rara y no hemos tocado. Bueno, a 3 segundos tenemos a Webb. De momento bien, porque está ahí Sal peleando con Webb y están perdiendo bastante tiempo. Lo cual me permite a mí irme lejos, separarme de ellos. No les descalifican, tío, si se van dando palos a patas. Ya, yo creo que alguno de los dos no tiene. No va a llegar, ¿eh? Van los tres, el Sal, el Web y el Pellegrini dándose de golpes, tío. Y guarreando, ¿eh? No quiero entrar, vamos. Segundo sector ya en verde. Ojo, madre mía, el del Bentley, qué guarrazo. Ahí tío. El más inteligente eres tú. Que está separado, o sea, separado junto, pero. Mira, otro golpe que se dan. Sin entrar a la batalla. Y ahí seguro que ganan una posición por eso, por el incidente. Si están rodando súper lentos, tío. Ya, tío, pues si me van parando. Acrapovic. Es que no va a coger el de atrás. Rubén pilla palomitas. 5 minutos. Ah, Rubén ha tenido mala suerte, fijaros. Se la han colado ahí porque no se puede decir adelantamiento, se la han colado. Ahí tres tíos y. Rubén iba detrás mío. Wow, el Bentley empujando al Mercedes, madre mía. Íbamos igual, ¿eh? Y aquí la gente no tiene cuidado, tío. De verdad es que da muchísima rabia. Yo porque he conseguido separarme un poco. Se van calentando, se están engorilando. Esto termina en 2. Da, Yvonne Henderson no sé qué le ha pasado, la ha adelantado y luego parece que tenía algún problema ahí detrás. Y menos mal que tampoco la llevo pegada al culo. ¿Sí? Es que fijaros, tío, Tarkean también expulsado de la sala. Madre mía, que de golpe se dan tú. Pero descalificarlo ya, hombre. Acrapovic. Dice. La vida de los de la mitad de la parrilla siempre es EICAIG. Claro. Es que así. Así, ¿no? Así, ¿no? Banda de gilipollas. Venga, coño, que viene el Schuster. Catapunchimpul. Dice. Tarkean es la polla. Sí, tal que la verdad es que se le controla el coche alguna vez. ¿Sabes lo que pasa? Que cada uno entiende las reglas a su manera. Aquí no hay una norma, un reglamento de comportamiento en pista. Entonces, pues cada uno tenemos unas reglas en nuestra cabeza y hay gente que pasa de eso. Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque ahí es cuando viene. Que es lo que siempre decimos, un campeonato privado, un campeonato de cualquier comunidad, pues al final tienes tus normas, tus reclamaciones, por si luego se investiga todo, ¿sabes? Que yo qué sé. Dime, Diurka. Bueno, no te escucho, tío. Ya, que no, que va a platar eso. No
Bueno, última vuelta. A 3 segunditos tengo que pasar. Miedo, tío. No quiero ni adelantarlos. Irán cargadísimos de incidentes, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Gear, vamos. Y yo me pensaba que la Henderson esa iba haciendo cosas raras. Pues los de atrás no, ¿eh? Yo he tenido suerte, tío. Pero mucho. No, no, bueno, te digo, ahora la pediré perdón porque la he dado yo, ¿sabes? Pero bandera, creo que me ha dado el Bentley por detrás. Y si no, pues oye, la he dado yo y ya está, ¿sabes? Pero... Sector 1 con bandera verde. Celebrando la victoria que merece la pena. Bueno, cuarto. ¿Y no han descalificado a nadie? Si no hubiera sido por el Bentley... ¿No han descalificado a ninguno de esos, tío? No, tío. Joder, macho. Pero ahora voy a mirar cuántos incidentes le han metido, a ver si se ve. Buah. Si no es por el Bentley, habíamos estado tú y yo la iguana esa todo el rato peleando ahí. A ver, yo creo que teníamos más ritmo tú y yo que la iguana. Bueno, yo voy a ir cortando ya esto, tío. Tengo que sacar los perros y hacer la cena. Va, si se están diciendo de todo ahí, ¿la has visto? Sí. Franma69 dice: tocayo en volante tienes, es que mientras habla y giras te falta el aire, o tienes el volante muy duro o quieres ir al baño. No, lo que me pasa es que no soy como... Pero muy guarro. Como Estradi, como esta gente que puede conducir como si no estuvieran haciendo nada. Yo llevo el culo apretado. Pues para mí voy al límite. Para ir ahí adelante. Y en cada curva sí que es verdad que... Uf, que me cuesta, tío, hablar. Sobre todo en la entrada curva, luego ya en la salida un poco menos, pero... A ver, y aún así me han dado 2.000. ¿En serio? Ah, yo eso todavía no lo miraré de aquí a una semana. Al web lo tengo visto de ACC y es un tío muy limpio, sé que es el porque juegan un grupito de 6 o 7 siempre juntos con el Mauer, entre otros. Ah, pues yo con el web no he tenido ningún problema, pero se ve que se han estado ahí dando de hostia. El Mauer ese también. Catapunchimpun dice: lo que pasa es que como no juegan Ranguks, vienen aquí y se la suda todo. Claro, eso se va a pasar, tío. Oye, gente, os dejo. Me voy a pirar, ¿vale? Muy bien, tío. Venga, mañana echamos un ratito. Vamos, sí. Ah, mañana en la pachanga por la noche. Recordadlo. Catapunchín. Sí, sí, sí. Venga, hasta luego. Dice: venga. Hasta luego. Pues, gente, sí, vamos a ir cortando el directo. Mañana eso, pachanguita en Norse Live, a las 10 quali, a las 9 ya estaremos en el server. Ponéis en el buscador RRS y os salen las sesiones, las salas que tenemos abiertas. En el Discord pondremos la paz. Y eso, en Norse Live, con unos BMW muy divertidos. Que son de la WTCC y son unos coches muy divertidos. Pues nada, nos vamos despidiendo ya y venga, nos vemos la próxima. Hasta luego. Acrapovis dice: chao.